Estuvimos trabajando con los fascículos arqueado y cingulado. Vamos a repasarlos. Simplemente los mostramos y distinguimos qué tipo de corte son. Cuando lo vemos de esta manera, es una visión sagital. Esta es una visión sagital. Aquí lo que tenemos es un corte axial y este es un corte coronal. Nuevamente aquí tenemos una visión sagital. Aquí tenemos una visión coronal y aquí tenemos una visión axial. El fascículo cingulado lo hemos visto que la gran importancia que tiene el cingulado anterior, el descubrimiento que se ha hecho, que todavía no ha sido tan refrendado en la literatura sobre la existencia de un supracingulado que estaría situado en la corteza prefrontal anterior a esta parte que ya es la parte prefrontal. Hay algo que por ahí a veces se da por sobreentendido, pero es necesario quizás aclararlo. Hay cuatro lóbulos en la corteza cerebral. Corteza cerebral es esta cubierta del encéfalo que tiene aproximadamente 3 centímetros, 4 centímetros, hasta 5 de grosor, que tiene un color grisáceo porque son cuerpos densos de neuronas unidos. Y los cuatro lóbulos son este lóbulo que sale de aquí casi como las orejas del chavo y se extiende hasta esta parte, es el lóbulo temporal. El lóbulo temporal. Una clave para acordarse que este es el lóbulo temporal puede ser que es básico para la memoria, o sea, para el tiempo en la persona. Este sector que comienza con la cisura calcarina y llega hasta esta parte es el lóbulo occipital. Occipital, temporal, esta parte, parte superior, llegando hasta aquí, es el lóbulo parietal. Esta parte es el lóbulo frontal, que suele dividirse en prefrontal y frontal propiamente dicho. Entonces ya nos vamos utilizando un vocabulario en común. Estos son los lóbulos de la corteza cerebral. Vamos a presentar nuevos tractos. Si ya presentamos dos, que son el cingulado, y hemos presentado también al arqueado, vamos a presentarles ahora un tracto que tiene funciones muy interesantes, que es el fascículo longitudinal inferior. Siempre ha sido asociado, fíjense que surge de la parte occipitotemporal y viaja por el lóbulo temporal, ha sido asociado con el reconocimiento de rostros que está en este sector, es básico esta área para el reconocimiento de rostros, y luego sigue un camino que es el mismo camino de una vía ventral del lenguaje. Entonces se considera que el fascículo longitudinal inferior tiene funciones importantes en el lenguaje y en el reconocimiento de rostros. Pero esas funciones en el lenguaje son muy interesantes porque llega hasta el polo temporal anterior y esta parte es una parte ligada a la abstracción. Entonces, la semántica en el fascículo longitudinal inferior es un agregado que se ha propuesto últimamente. Antes, el fascículo longitudinal inferior era más bien conocido por la conexión de estas áreas visuales, sobre todo áreas del rostro, porque hay un fascículo que se desarrolla muy rápidamente, es en los bebés, y luego
estas fibras conectaban con la memoria. La conexión que tiene con la amígdala, es decir, con las porciones del sistema límbico, lo que estarían indicando es que están relacionados con las emociones. Entonces, en uno de los artículos que hemos publicado recientemente, encontramos que cuando las palabras tienen una connotación emocional, como violencia, como incendio o como esperanza, el lóbulo, el fascículo longitudinal inferior, es importante para resolver problemas que podamos presentar con palabras que tengan connotación emocional. Está involucrado obviamente en el área de reconocimiento de rostros, pero es por eso que lo conocemos. Este área es el giro fusiforme y aquí surge el interrogante por cuáles son las funciones del lenguaje del fascículo longitudinal inferior. Tenemos acá una visión sagital, acá una visión coronal y acá una visión axial. Vemos que no se introduce en el lóbulo temporal. Y acá tenemos uno de los fascículos más interesantes desde muchos puntos de vista de la neuropsicología, porque es el relacionado con la regulación de emociones. Esta parte, la órbito frontal, es una parte que recibe lo que Damasio llamó el marcador somático, es decir, a las aferencias, entradas de información nerviosa que vienen del cuerpo, ese sentimiento corporal que provoca la visión de una persona, que enseguida hay un reconocimiento, un latido en el corazón, una reacción eléctrica galvánica en la piel. Eso ingresa somáticamente a la parte orbitofrontal y es procesada por el sistema límbico, donde acá tenemos conexiones con la amígdala, y la parte orbitofrontal, que lo regula. Por eso está tan integrado en la regulación emocional y en los mecanismos de regulación emocional. Algo muy interesante de este fascículo uncinado, lo tienen solamente los seres humanos. Esta conexión entre la parte orbitofrontal inferior y la parte temporal que se hunde, si lo vemos en esta visión coronal, o si lo veámoslo en una visión axial, vemos que entra en el lóbulo temporal haciendo una hoz, de ahí viene el uncinado, el nombre. Esta conexión es única en los seres humanos, es específica, demora en desarrollarse y, por ejemplo, se ha demostrado que en niños huérfanos no se desarrolla directamente el fascículo uncinado. El fascículo uncinado está también dividido, lo podemos dividir en esta parte que es la dorsal y en esta parte que es la ventral, la que se hunde en la parte temporal, que conecta con la amígdala, que conecta con la parte temporal anterior, y la parte dorsal que forma, se une a las fibras que vienen del lenguaje, es decir, del fascículo frontotemporo o parieto frontotemporo occipital. Estas fibras están más vinculadas al lenguaje, pero están conectadas con estas fibras, de ahí que hay un mecanismo de regulación emocional que se llama reappraisal, que implica una reestructuración, una nueva interpretación de un evento emocional donde el fascículo uncinado está comprometido. Acá lo vemos desde una visión axial, pero inversa, o sea, bottom up, de abajo hacia arriba. Vemos cómo se mete en el lóbulo temporal y cómo tiene astas que ingresan al lóbulo frontal.
Luego aquí lo vemos en una visión sagital, vemos bien la forma en os. Es un fascículo que cuando hacemos tractografía es bastante fácil de captar porque colocando una semilla, es decir, un buscador aquí que lo una con algo que está aquí, lo único que hace este movimiento es el fascículo uncinado. Es una adquisición evolutiva reciente. El experimento que se ha hecho con huérfanos, o sea, el trabajo que se ha hecho, fueron en la guerra, cuando fue la guerra de los Balcanes, fueron llevados muchos niños huérfanos a Estados Unidos de América, y ahí el Battingall y su equipo hicieron resonancia magnética, tractografía, y detectaron que este fascículo no estaba formado y tampoco había un desarrollo de la conducta simbólica.